Me llamo Mercedes Garrido de Yáñez y soy la directora de V-Travel, una agencia de viajes de muchos años aquí en Cancún. Yo llegué a Cancún en 1978. Cuando yo me vine, mi intención no era trabajar, sino dedicarme a ser ama de casa, cosa que no sucedió nunca. Era un paraíso vivir acá, ¿sí? Yo creo que eso fue lo que dije, yo aquí me quedo a vivir. Y por eso me seguiré quedando a vivir, a pesar de todo. Para una historia, el centro de convenciones sirvió de hotel una vez. Ahí tuvieron que acomodar a los huéspedes. Les decían a los clientes que tenían que compartir una suite dos parejas. Bueno, era un caos. Había un señor que vendía unas antenas enormes que te las tenías que encargar para que te las hicieran y las ponías en el techo de tu casa para que te pudiera llegar un poquito de la señal. Oías a alguna estación de Cuba, ¿sí? No había gran cosa que hacer, ¿sí? Y uno de los lugares que íbamos todos era el cine de centro de convenciones, que ponían unas películas del año del caldo. Todo el mundo ahí se encontraba en el cine del centro de convenciones. Hasta que vino el huracán y tiró el techo de ahí del centro de convenciones y después ya cambiaron el techo. Las autoridades lo manejaron bastante bien. A todos se nos avisaron de dónde iban a ser los refugios para los turistas. Los hoteles respondieron al 100% desde darles transportación, desde darles alimentos. Después de Gilberto se fue gente que sintió que no podían vivir aquí porque había huracán. Y los que nos quedamos, creo que fue cuando agarramos más fuerza y el más cariño y más amor al destino. Guillermo Martínez fue una persona a la que yo le debo el que yo me haya involucrado en la división de agencia de viajes. Y creo que le hice un excelente trabajo durante el tiempo que estuve con él. Y ya después pues me salí por incapacidad. Y creo que Guillermo es una persona que también tiene muchas historias y porque a él le tocó todavía por el Cancún más todavía primitivo, que se puede decir, ¿no? Guillermo, con mucho cariño te envío esta postal por los bellos recuerdos del famoso grupo Bahá'í. Saludos, Mercedes.